Hola a todos, bienvenidos nuevamente a REC Cuenta, historias que se narran con vos. Hoy tendremos como protagonistas la Comuna 8 Villahermosa y 9 Buenos Aires. Comencemos con la Corporación TEA de Villahermosa, quienes tienen una historia de carácter social. Vamos a hablar un poco de nuestra comuna, esta comuna Villahermosa. La gran mayoría de nuestra comunidad es una comunidad joven, una comuna que viene en los últimos 50 años estructurando y reestructurándose, una comuna que tiene antepasados cercanos, especialmente el tema obrero, y ya ahora estamos en esa situación entre, siempre peleando entre lo urbano y lo rural. Pero no es peleando de una manera negativa, de una manera positiva el territorio. De siempre estar mirando cómo vamos creciendo en lo urbanístico, en cómo mejoramos las viviendas, cómo mejoramos nuestros barrios, la forma de habitar, pero también cómo aprovechamos nuestro cerro Pan de Azúcar, nuestras quebradas. Mirando también cómo nos relacionamos entre vecinos. Y el concepto de vecino que sí que es importante en estos tiempos para unir lazos y entretejer historias. Esas historias que nos ayudan y nos permiten hablar del pasado, pero también hablar del futuro y el desarrollo entre ambos. Desde el cerro de mi comuna nace el sol. Todos los días es un regalo con un dulce sabor. A iluminar con la esperanza y felicidad los sueños de cada barrio y de toda la ciudad. Es el balcón de la esperanza, es el jardín, oh, es la gente emprendedora, es un sentido, oh, es la cultura, es la alegría, es la unión, oh, es mi comuna, es la 8, esto es amor. A ver, pues principalmente creo que es su gente. La Comuna 8 es una comuna de gente buena, de gente noble, de gente trabajadora, de gente muy echada para adelante, que siempre le gusta estar trabajando muy de la mano, que siempre apoya al vecino, a la vecina. Lo segundo, el trabajo de las organizaciones. Hay demasiadas organizaciones y yo creo que la comuna con mayor participación en la ciudad, tanto de organizaciones comunales como organizaciones de jóvenes, clubes deportivos, clubes de vida, ONGs y otras entidades que cada día vienen desarrollando ciertos proyectos y actividades que buscan el beneficio de la misma comunidad y su gente. Es que te invito a que conozcas esta bonita gente. Sus inicios de la comuna que vienen desde los barrios bajos, la mansión San Miguel Villahermosa, y luego coge toda el área que compone los barrios que están alrededor de el Cerro Pan de Azúcar hasta la parte de atrás, los barrios de Villa Lilian y
el último arriba, que es la sierra. Y hoy en día, apoyados con propuestas culturales y artísticas y con un gran tejido social, hemos superado toda esa crisis. Y hoy en día invitamos a todos los habitantes de la ciudad y ajenos también a que vengan a visitarnos, porque esto es un territorio de paz, de tranquilidad, de armonía, donde todos vivimos deliciosamente. Vivo y construyo mi comuna, territorio de paz, de arte y de cultura, diversidad y resistencia, patrimonio y memoria, donde juntos ayudamos a narrar la nueva historia. Yo te invito a que conozcas sus barrios y colores, sus colinas y sus parques, sus olores y sabores, sus personas y sus sueños, su cultura y porvenir. Si vienes a mi comuna, de aquí no te quiero. Gracias a Dios, pues tenemos unos buenos líderes. Hay una, está la ladera, la León de Grace. Excelente, pues, los programas que tenemos allá, las escuelas de fútbol que hay en la Comuna 8, que son aproximadamente 78 clubes deportivos, hay por ahí 7 que no son legalizados, son niños de escasos recursos la mayoría. Ahí les explicamos a los niños que es muy importante el deporte, porque es una mejor convivencia, es una calidad de vida mejor para ellos. Se les enseña más que todo la cuestión de la cultura, una buena educación y buenos valores a los chicos. Somos gente buena, gente que nos gusta las cosas buenas, y la verdad nos somos muy unidos, más que todo en la cuestión del deporte que tenemos que tener ocupados para una calidad de vida mejor para estos chicos, mantenerlos ocupados en algo en fines de semana, para que ellos vayan despejando la mente y así vayan aprendiendo un poco más en las aulas. Del cerro de mi comuna nace el sol, todos los días es un regalo con un dulce sabor, a iluminar con la esperanza y felicidad los sueños de cada barrio y de toda la ciudad. Es el balcón de la esperanza, es el jardín. Estamos sacando las cosas adelante y eso es lo importante, es lo que nosotros queremos, resaltar la cultura y sacar nuestros jóvenes con un pensamiento distinto. Todas las personas que quieran conocer nuestra comuna, nuestro sector, tenemos muchas cosas por conocer, lo que es el Jardín Circunvalar, Camino de la Vida, Ruta de Campeones, que es unas áreas de sano esparcimiento y áreas naturales. Esta comuna es mi vida, es mi pasión. Es mi comunidad por la que yo trabajo y por la que lucho. Por eso invito a todas las personas a que vengan y recorran cada uno de nuestros barrios, nuestros sectores. Visiten todos y cada uno de los lugares, de los barrios, y conozcan la maravilla de panorámica que se ve desde esta comuna. Créanme que comuna como la 8 no hay en la ciudad. Sí, yo invito a toda la comunidad en general, a toda la Comuna 8, para que hagamos deporte, hagamos caminatas. Tenemos unos cerros muy buenos, que es el Pan de Azúcar. Tenemos también el Parque Arby. Tenemos también el Camino de la Vida. Yo los invito, no es que nos escuchen, los invito a que la vengan, la vivan, la sientan, la disfrutan y la construyan con nosotros. De una manera positiva, de una manera de creer en la vida y creer en la vecindad y de creer en los lazos familiares. Vengan a la Comuna 8, no se van a arrepentir de venir y de conocer nuestras riquezas. Tenemos unas riquezas hermosas, por ejemplo, nuestros paisajes naturales, nuestras quebradas, el Cerro Pan de Azúcar, la vereda del centro de la ciudad. Tenemos una comunidad que siempre está con los brazos abiertos y lo más importante es que disfrutan atender bien a las personas que llegan a hacer bien por la ciudad. Yo siento, vivo y construyo mi Comuna 8, Villahermosa. Y recuerden, un saludo con altura desde la Comuna del Progreso, la Paz y la Cultura.
Movimiento Urbano. Yeah. Regresamos a Rec Cuenta, historias que se narran con vos. Vamos ahora a Buenos Aires a conocer una historia que realizó la Corporación Comuna Nueva. Esta tiene que ver con derechos humanos. Veamos. De la ciudad, este es el canto de los tambores y de la poesía, irrumpe las calles con la poesía, el abrazo, el amor, la armonía, la creatividad de jóvenes, de comunidades, de grupos, de danzas, de poetas, de músicos, de niños y niñas, para que esta ciudad se transformara en la paz y en la armonía que hoy se celebra. Es un evento que integra a la comunidad con mucha alegría, con muchas expresiones artísticas muy diversas que permiten que la comunidad salga, aplauda, se integre, comparta, se divierta y también crea pues mucho tejido social. A través de estas actividades integramos a toda la comunidad. Integramos a los niños, a los jóvenes y a los adultos mayores en torno a actividades que realizamos en el año aproximadamente unas 4 o 5 para que a través de estas actividades se viva una convivencia, una armonía en paz en nuestro territorio. Todas estas manifestaciones del arte sensibilizan todos esos derechos culturales que tenemos nosotros, el derecho al encuentro, al abrazo debajo la sombra de un árbol, a compartir la fiesta callejera, a las manifestaciones artísticas en el espacio abierto. La paz no es solamente no tener un arma en el bolsillo, la paz es muchísimo más, la paz es podernos integrar, poder compartir, poder sonreír con el otro, porque qué más paz que tanta alegría que se ve acá junta, la integración de la comunidad, acá hay abrazos, acá hay sonrisas, acá se comparte, se conoce gente nueva, se expresa libremente muchas cosas que uno trae en el alma y se puede compartir todo eso que uno trae con los otros. Desde la música hacemos que nuestros amigos, nuestros familiares no lleguen a la violencia. Yo soy víctima del conflicto porque hace 14 años, bueno, la guerrilla se tomó el pueblo, entonces ya que sucedió eso, nos trasladamos acá a Medellín a buscar nuevas oportunidades. Entonces vimos en la música como una forma de manifestar sentimiento, desde el arte, construir familia, construir vida. Los arqueros también. Yo creo que el aporte del carnaval a la convivencia de la comuna ha sido pues inmenso, ha sido muy grande. Precisamente porque nosotros aquí reunimos muchos actores en torno a este carnaval. Se han dividido muchos conflictos que existen también entre líderes. La Comuna 9 tiene una especialidad. El carnaval ayudó a ese acuerdo de entre los jóvenes a no matarse,
a unir sus fuerzas para romper las fronteras y convivir en paz. Creo que fue uno de los modelos donde se reinsertaron jóvenes, se reinsertó la esperanza, el abrazo y el amor. Y las canchas son escenarios de vida. La gente ama el deporte porque el fútbol es una pasión. Nos gusta mucho el deporte porque en el deporte vemos esa paz para los muchachos. Pero mi nombre es Juan Pablo Sánchez, me dicen Carruso. Llevo 11 años trabajando por el deporte, impulsando el deporte, unir la comunidad en torno al fútbol. Bueno, estos torneos barriales que se juegan acá en la cancha del Mosco nos han servido para trabajo en sociedad y menos violencia, porque se han hecho acuerdos, se viene, se juega, no hay fronteras, no hay límites para nadie. Viene gente de otros barrios, de todos los sectores, de La Milagrosa, El Salvador, Buenos Aires, Caicedo, El Hormiguero, El Nacional, El Ávila, vienen equipos de La Esmeralda, de Manrique, de Castilla, Francisco Antonio Sea, de todos los sectores alrededores, inclusive de otros barrios. Eso nos ha ayudado para una mejor sociedad y una mejor convivencia. El barrio en su momento era muy conflictivo, pues porque había muy diferentes combos en diferentes barrios, entonces la gente no podía salir, más que todo ni a las canchas, porque había ese temor y ese miedo de que en algún momento se formara una balacera, entonces la gente no salía a las calles. Cuando ya nosotros nos integramos con los diferentes torneos, ahí sí la gente sabe pues de que la integración y que el camino que ellos escogían, que era el camino de las armas, ya pues no tenía ninguna cabida en el deporte. Me tocó la época en la cual aquí en El Salvador, por ejemplo, grupos de diferentes sectores que no cabe mencionar en este momento, que andaban en pleito, le dijeron al padre de la época una misa, se compró un cerdito y se hicieron las paces, se jugaron en el parque como dos o tres partidos de microfútbol, y ya eso fue hace aproximadamente unos 13 años y gracias a Dios ahorita estamos en paz, y el deporte es una de las actividades que une a la sociedad. La gente del Nacional no bajaba a El Salvador por broncas de violencia. Ellos vienen acá, nosotros vamos allá. Todos los sectores del Salvador y de todo su alrededor son buenos y son pasivos, son muy tranquilos. Eso es lo mejor que le ha pasado al barrio, la tranquilidad con que se vive. Este fue uno de los escenarios que contribuyeron a eso, con un partido que se hizo, con todos los combos. Y desde ahí es que el barrio viene integrándose, porque paz no es solo escribir en un papel y decir no nos vamos a matar, no. La paz yo digo que se construye haciendo labor social. Eso es lo que tratamos nosotros de hacer acá en esta cancha, que es la cancha del Hormiguero. Thank you.
nombre es Juan Felipe Alzate Aguirre. Realmente fundé el grupo Scout hace ya 7 años. Fui Scout durante 15 años como muchacho y tuve experiencias y emociones sin iguales. El estar en los Scouts hace del muchacho alguien especial. Y yo creo que si muchos fuéramos Scouts, el mundo a veces no sería tan duro como nos toca vivir. Aquí en el grupo Scout 16 Antares nos enseñan disciplina y aparte de disciplina, respeto. Esto nos ayuda tanto en la disciplina, tanto en la casa como aquí. Aquí nos enseñan a ser responsables y a ser respetuosos con los seres queridos que uno ama. El juego es muy importante, ya que a través de él se experimenta y se toman demasiadas vivencias. Inclusive la mayoría de los juegos que se hacen dentro del escultismo o dentro de los scouts son muchos de contacto físico. No siempre me gusta el celular, el computador, la televisión, y no me gusta estar encerrada. Entonces, para aquí pasan muchas cosas con nuevos amigos y todo lo demás. El juego lo utilizamos como un medio porque al muchacho le gusta estar en eso. O sea, ¿qué es lo que quiere el muchacho jugar? Si nosotros a través de ese juego lo utilizamos como medio para que todo lo que él deba aprender, ese sea el enfoque, va a ser mucho más fácil que en la clase, por ejemplo. Al muchacho en la clase no le enseñan jugando, le enseñan sentado, obligado, quieto. En cambio aquí al muchacho se le están enseñando un montón de cosas donde él, jugando y divirtiéndose, las está aprendiendo. Si tú te ríes, tu alma está tranquila. O sea, el muchacho está sacando todas esas energías y cosas negativas que maneja y va a estar bien consigo mismo y con su compañero que está ahí. Gracias por acompañarnos. Nos vemos dentro de 8 días con las historias que nacen desde nuestros barrios. Hasta pronto. Alcaldía de Medellín. Cuenta con vos.